¿Qué tienes tú del partido? Bueno, yo creo que en la primera parte hemos estado bien, hemos creado más ocasiones que ellos. Hemos tirado tres o cuatro, algunas de golpeo de media distancia también que sacan. Ellos llegan una vez y media y te marcan un gol. Creo que Morales lo ha hecho una parada. Y la segunda, entras al vestuario, al equipo lo tienes que levantar por la situación que está. Siempre, si no es una cosa es otra. Y el equipo vuelve, sale a la segunda parte, vuelve a tener ocasiones, una de Bruno, una de Chaco, una de Calderón. Y la primera vez que te hacen una contra, penalti, para mí, que no es, porque se lleva el balón, se lleva con los dos pies, pero se lo lleva limpio. Y el equipo se hunde, luego ya un error de meter el tercero, el equipo ya está roto y gracias a que no hemos encajado aún más. De todas formas, da la impresión de que el equipo no sabe aprovechar muy bien las jugadas a balón parado, por ejemplo, se ha tenido casi una decena de, o más de lanzamientos de esquina y no se ha creado apenas peligro con ese tipo de jugadas, ¿no? Bueno, contra el Xativa marcamos a balón parado, contra el Elche marcamos a balón parado. Sí que es cierto que hoy el aire ha perjudicado mucho, la verdad que el aire puteaba bastante el tema de la jugada de estrategia, pero bueno, eso. Un punto de 15 es un bagaje muy pobre. Sí, yo digo que llevo 4 de 21, parece más pobre aún, pero bueno, yo creo que el equipo está entrenando muy bien, está trabajando muy bien, siempre son detalles, que si el árbitro, que si el aire, que si tal, yo creo que este grupo se merece mucho más de lo que lleva, pero bueno, seguiremos trabajando, a animar, porque el equipo la verdad que está muy sólido. ¿Tú crees que la directiva podría buscar otro recambio o tú sabes que va a ser el entrenador con el que ya se acabará la temporada? Bueno, la verdad que no lo pienso mucho porque esa ha sido una oportunidad para mí. Yo estoy trabajando al máximo, la verdad que tanto yo como Jordi, como Víctor, que me están ayudando, estamos dejando la piel en este trabajo. No estamos teniendo la suerte, a lo mejor podemos decirlo así, que deberíamos, pero bueno, si el club piensa en un recursivo, yo llevo 11 años en la casa y lo que quiero es que se salve San Andreu y si lo salva de esta manera, que sea así. Habrá que marcar goles para que se salve, ¿no? Y la verdad que creo que llevamos ahora 5 jornadas sin marcar. Al final son temas de confianza, dinámica. A ver si Manteca ya conseguimos el transfer de Tailandia. Pero bueno, estamos trabajando bien, creando, pero yo creo que, insisto, es un tema sobre todo psicológico. Yo creo que cuando este equipo gane uno o dos partidos, irá arriba seguro. Muy bien. ¿Considera injusta entonces la victoria local? Hasta el penalti. Yo creo que nos merecíamos mucho más, pienso. Claro, cuando ves al final te marcan el penalti y el equipo se rompe. Justa. Yo creo que hasta el penalti sí. Luego el detalle del penalti ya el equipo se rompe. No sé si llamarlo injusto, pero bueno, yo creo que hemos hecho méritos para no irnos con 3-0, eso seguro. ¿Cree que tanto ustedes como su rival de hoy salvarán la categoría? Bueno, pues el Atlético Baleares ya está cogiendo buena dinámica. Estamos intentando coger nosotros, yo creo que ahora sale el descenso ya, no sé qué ha hecho el Dense. Por la tarde. Yo creo que ha mejorado bastante las últimas 3 semanas, lleva 7-9 y al final el fútbol son dinámicas, son sobre todo mucha psicología, detalles, a veces la balanza va por un lado va para otro, yo creo que el Atlético va a salir para arriba y el San Andrés lo que necesita es eso, dos victorias para intentar tirar para arriba, pero hay que tenerlas ya. Pues,